La policía detiene a dos personas en un lenocinio clandestino donde rescatan a dos menores captadas por redes sociales para servicios sexuales. Estas son las fotografías del domicilio que funcionaba como lenocinio clandestino. Hasta aquí llegó la policía después de una denuncia y un patrullaje cibernético, donde evidenciaron que desde el Facebook y el WhatsApp captaban a sus víctimas, todas en edad escolar, para ofrecerles dinero a cambio de servicios sexuales dentro del lenocinio. Fueron rescatadas del lugar dos menores de 15 y 17 años. La existencia de conversaciones por parte de esta persona de sexo masculino administrador con supuestas colegialas, a quienes estaría incitando e invitando a través de esta red social a poder prestar servicios sexuales. Este ya decía las ofertas, ofertándoles sueldos de 100, 150 bolivianos. Las dos personas detenidas son investigadas por trata y tráfico y sus agravantes al tratarse de víctimas menores de edad. La policía investiga si hay más menores involucradas en el caso. Se recolectaron pruebas de conversaciones de redes sociales donde los detenidos se contactaban con al menos una veintena de menores. Y de la verificación y análisis de la información a través de las fuentes abiertas y redes sociales, es que se ha logrado identificar y se ha logrado dar con la identidad y ubicación de las víctimas de este delito. En este momento tenemos dos víctimas de 17 y 15 años de edad. Este viernes se realizaría una audiencia de medidas cautelares en contra de los dos detenidos. Las dos víctimas rescatadas están siendo tratadas por especialistas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.